Nos encontramos aquí en Mascacín, en esta localidad tan pequeña de los Llanos Riojanos, parte, fracción de tierra del departamento Rosario Vera Peñalosa, con muy poquita población, no más de 40 habitantes, que tiene una escuela, un centro primario de salud y es todo lo que nos encontramos acá. ¿Con grandes expectativas para este día? Con muchas expectativas y que vienen a cubrirse con un gran trabajo que se ha desarrollado durante más de 100 días entre el gobierno de la provincia de La Rioja, el gobierno municipal, distintas organizaciones, instituciones que han colaborado, los mismos vecinos de Mascacín, que se han preparado para brindar todos los servicios a quienes nos visiten hoy en día, para prestar la mejor atención a quienes recorran Mascacín y por supuesto poder visualizar este eclipse que en Mascacín se vio hace 72 años, pero que se va a volver a repetir dentro de 249 años más. Entonces, este fenómeno que nos regala el universo, queríamos que desde Mascacín, desde este lugar tan chiquito, tan pequeño, tan humilde, pudiésemos estar para todo el mundo. Y gracias a Dios, este trabajo del equipo lo ha permitido. Está Mascacín en óptimas condiciones para recibir a más de 5.000 personas. Ya sabemos que hay más de 3.000. Sabemos que también después del mediodía va a ser la mayor concurrencia, así que bueno, esperamos a todos. Los chicos cómo se prenden a cada contingente y disfrutar estos momentos que son inolvidables para ellos. El camping de la escuela, paso a comentar un poquito que la escuela cuenta con un camping en San Agasta, que con la empresa que acá me acompaña, que es Marcela, siempre organizamos contingente. Expectativa no solamente yo, sino todo el alumnado y el cuerpo docente quien me acompaña en este momento. ¿En qué pudieron trasladar a los chicos? En un micro de una empresa particular. ¿Esto fue algo propio de ustedes? Exactamente, así por iniciativa de profesores de astronomía, de turismo, de geografía, de educación física, quienes llevamos adelante, digamos, este proyecto y nosotros como gestión directiva tratar de acompañarlo. Parece genial. ¿Un solo curso trajeron esta vez? ¿O cuántos cursos? No, son chicos de cuarto, de quinto, de la mañana, de la tarde y profesores también de la noche.